como era de esperarse, en este rally hubo personas de todo el país, pero de donde más asistieron fue de Bucaramanga. ¿Cuál es tu nombre? Luis David García. Luis, ¿de dónde vienes? De Bucaramanga, Santander. Bastante complicado, fue de bastante navegación, tuvimos problemas pues, en algunas perdidas y estaba muy duro la trocha, pero bueno, en general no fue bien, llegamos. ¿Y viniste solo con más carros? Venimos como 6 carros de Santander. Súper rico, ¿y cómo te volverías el año entrante? Sí, inclusive pues ya llevo 3 años viniendo a Guajira seguido a correrlos y... Y acá estamos por tercer año seguido. Bueno, mil gracias. Que estés bien. Bueno, ¿cuáles son sus nombres? Mauricio Higuera. Iván Heredia. ¿Y en qué categoría están? 4x2. 4x2. ¿Y de dónde vienen? Bucaramanga. Bucaramanga. También. ¿Y cuántos más vienen? Somos de Bucaramanga, somos 8. En motos, carros, 8, que estamos compitiendo. ¿Y este es el primer año que vienen? No, ya llevamos 3 años. ¿Cómo te ha parecido la trocha? Muy chévere, es alucinante Guajira. ¿Y volverían otra vez? Claro que sí. Ah, bueno. ¿Y van a participar mañana también? Claro, claro. Si usted no entrevista, corremos gatos, ¿cierto? Ah, bueno. Que estén bien. Gracias. Hola amigos de Moda, Música y Motores. Estamos aquí en el Cabo de la Vela. Hoy hemos terminado la primera etapa saliendo de Riohacha. Después de 140 kilómetros hemos llegado aquí al Cabo de la Vela, un lugar maravilloso donde los deportistas han podido demostrar toda su destreza, su habilidad, su resistencia y su capacidad estratégica de manejo para llegar acá a través de los waypoints, guiándose con un GPS y un libro de rutas. Mañana tendremos una etapa muy exigente de 327 kilómetros saliendo del Cabo de la Vela, yendo hasta Nazaret y regresando nuevamente al Cabo de la Vela.